Continuamos leyendo el libro Joseph Beuys de Heiner Stackelhaus, en este caso una traducción de Joan Godó-Costa, traducción publicada en Parsifal Ediciones en Barcelona en 1990. Estamos leyendo el capítulo número 13, en este caso que lleva por título Las instalaciones. A instalaciones, en este título, el autor lo pone entre comillas. Es algo que, bueno, veníamos viendo también desde el capítulo anterior, en el que el autor titula al capítulo como las acciones y a la palabra acciones la pone entre comillas. Hemos estado en el capítulo anterior adentrándonos dentro de este mundo de definición para ciertos obrares de la vida y del arte de Joseph Beuys, en el que hemos estado viendo que, de acuerdo a distintas épocas y a distintos momentos dentro de ese obrar, se pudo ir entendiendo de diferentes maneras lo que Beuys hacía. En esta época, cuando se publica esta biografía, el año 1989, 1987, ¿no? la publicación original, un año después de la muerte de Joseph Beuys. Esta biografía aparece en un momento en que, bueno, todavía era un poco difícil entender todo lo que Beuys había hecho como una obra en términos de obrar. Si bien Beuys habló claramente acerca del obrar de artistas, si bien él se refería de esta manera, y aquí lo vemos claramente dicho en la traducción, ¿no? O sea, el autor habla constantemente del obrar de Joseph Beuys. Si bien todo esto fue así, en el arte fue muy difícil comprender, hasta diría yo que casi una década después de la muerte de Joseph Beuys, realmente esto como obrar, ¿no? En torno específicamente y en relación a la definición arte. El obrar de artista no era por sí mismo una definición arte, y mucho menos era en ello, digamos, estaba la posibilidad de la existencia del arte como obra de arte, ¿no? Como objeto de arte. Objeto de arte dicho en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Desde la idea hasta ciertas cosas hechas, ¿no? Por los artistas en torno, digamos, a cosas físicas, a objetos físicos. Beuys trabajó en un límite de todo esto, siempre, como lo venimos diciendo además, a partir en todo momento de lo que el autor nos está indicando. Beuys trabajó con una manera de hacer, ¿no? Que, bueno, fue muy, muy, muy poco definible en torno al objeto de arte más tradicional o dentro de los cánones y de cierta estandarización, ¿no? En la definición del arte. Siempre fue muy difícil de encasillar, fue muy difícil de poder encontrar en Beuys el objeto de arte, y eso fue difícil durante toda la vida de Beuys, durante todo el proceso creativo y el proceso de producción de Beuys, siempre fue muy difícil. Ni siquiera cuando hablamos de pintura, y aquí lo hemos visto, ¿no? En esta biografía, el autor lo dice claramente, ¿no? Ni cuando hablamos de pintura o de dibujos en la obra de Beuys, estamos realmente definiendo en torno a esas categorías académicas. Siempre está desbordado, como Beuys lo hacía, ¿no? Siempre Beuys pasaba los límites y actuaba, trabajaba, obraba, procedía, incluso diría yo que formulaba desde el otro lado del límite, ¿no? No solamente que lo pasaba, sino que además todo lo que hacía lo hacía una vez haber traspasado los límites. Por supuesto que en el caso de la escultura se hace aún mucho más complejo, dado que Beuys tuvo una formación en torno a la escultura, pero a una escultura que, si bien
la denominación la conocemos recién a partir de sus estudios y de sus definiciones, es una escultura social, ¿no? Recordamos lo aprendido con Mataré, su gran maestro, y también algunas otras nociones, ¿no?, de las que Boy se nutre, como las teorías de Steiner, para poder definir, ¿no?, para poder creer, para poder entender en el arte como algo más allá, ¿no?, de una estructura tan rígida como era, por ejemplo, la noción de escultura en el ámbito académico. Todos estos maestros, estas influencias de Beuys, ven en la escultura la posibilidad de entender el arte en sí, y a partir de eso ven que la escultura se abre hacia otros ámbitos, se abre desde ese núcleo académico histórico hacia otras posibilidades que están dadas en lo social, efectivamente y concretamente en lo social. Es Beuys quien termina definiendo esto, ¿no?, de alguna manera para la historia del arte, de un modo mucho más concreto, sobre todo para la historia internacional, ¿no?, para la historia del arte internacional. Es Beuys quien define finalmente esto, ¿no?, de la escultura social, y en eso, ¿no?, en su formación, escultura era el sinónimo de arte, ¿no?, era tal vez el sinónimo más claro en torno a la definición arte. El arte era, en este caso, ¿no?, cuando Beuys empieza a estudiar, una disciplina que se dividía en tres partes, en una especie de podio, ¿no?, que se lo disputaban entre, específicamente, el primer y el segundo puesto, siempre entre la pintura y la escultura. Y de acuerdo a la región, por ejemplo, europea, en este caso para el contexto de Beuys, en algunos casos la pintura era la principal de las artes, en otro caso era la escultura. Para el caso de Beuys, para toda su región, para su región de influencia, además en torno a todo lo que Beuys vivió, ¿no?, como una posibilidad de nutrirse, de aprender, y bueno, de alguna manera de formarse, de muchas maneras de formarse, la escultura era el arte, ¿no? La escultura era aquello que ocupaba el primer lugar, el podio en el arte, ¿no? Era la mayor de las artes, y en este caso, bueno, era además un sinónimo directo, ¿no? Cuando se hablaba de escultura, se hablaba directamente de arte, como en otras zonas, ¿no?, de Europa, cuando se hablaba de pintura, se hablaba de arte. Beuys entiende esto, aprende esto, y si bien lo deconstruye muy rápidamente, siempre va a seguir manejándose bajo esa noción. Él lo explica, ¿no?, en algunos casos, en torno a la necesidad de comunicarse con el gran público, que seguía entendiendo, según su visión, al arte en torno a estas definiciones, ¿no?, el arte como sinónimo de la pintura o de la escultura. Por ello, él siguió hablando de escultura, ¿no?, siguió refiriéndose a la escultura, aunque él entendía claramente que el arte no se devenía, digamos, ¿no?, en una especie de sinónimo a esta categorización que finalmente es la escultura, dentro de esa posición, ¿no?, en torno a esa posibilidad del arte como algo que puede existir reflejada en algún sinónimo, ¿no?, reflejado en algún sinónimo. Beuys, en este sentido, bueno, ve a la escultura como algo que él va a ir abriendo hacia una noción de la plástica, ¿no?, la plástica como una noción de acción, como una noción de eso blando que puede moldearse, que puede de alguna manera ser redefinido, ser redireccionado. A esto, bueno, lo hemos visto en capítulos anteriores, ¿no?, cuando Beuys habla específicamente, y cuando el autor aquí, Stackelhaus, desarrolla, ¿no?, específicamente esta diferenciación que Beuys entendía
en torno a la enseñanza de la escultura, ¿no? A la enseñanza de la escultura como algo dado de una manera dura, ¿no? De una manera estética, y a la escultura como algo dado de una manera blanda, de una manera más relativa en él a la ética, pero más específicamente a la moral, ¿no? A una intención de construir, ¿no? Y de asumir una responsabilidad de construir el mundo de una mejor manera para que los seres humanos tuviesen en ese momento una mejor vida. En el capítulo anterior vimos, ¿no? Que muchas de estas instancias, ¿no? De obrar en Beuys, que vienen de ahí, vienen de esta noción de la escultura expandida, de la escultura ampliada, se han definido como acciones, ¿no? Como acciones en torno específicamente a una categoría en el arte que para esta época, ¿no? Finales de los años 80, era tal vez el ámbito teórico donde mejor cabía lo que Beuys había venido haciendo, ¿no? Para algunas de estas cosas que Beuys hacía en torno a su obrar, ¿no? De estas experiencias que Beuys iba construyendo, constituyendo, experienciando, etc. Algunas entonces de estas cosas que Beuys hacía, permítanme ese término, ¿no? Esto de cosas, estas vivencias, ¿no? Estas experiencias. Algunas de ellas, bueno, llevaron el rótulo, ¿no? En el capítulo anterior de acciones, un rótulo, una palabra, ¿no? Las acciones, en donde acciones siempre está entre comillas, porque, bueno, refiere, ¿no? Entonces a esa categorización referida, a esa categorización que está directamente ligada a lo que ya se entendía como accionismo o arte de acción, ¿no? No tanto todavía a la noción de performance, pero también, por supuesto, en algunos casos podemos hablar, ¿no? De que ya en ese momento algunas de estas cosas, de estas experiencias de Joseph Beuys dentro de su obrar como artista, dentro del arte, se entendían ya también como performance. No obstante, el autor de esta biografía se dedicó a explicarnos, a comentarnos, a describir algunas de estas experiencias de Beuys en torno a la idea de acciones. Esto queda claro entonces, está dado, ¿no? En torno a esta definición dentro del arte, donde para esta categoría las acciones, el arte de acción, el accionismo, incluso en algunos casos la performance, era lo más eficiente, ¿no? Meter ahí estas experiencias de Beuys. Esto estamos hablando, como decíamos, finales de los años 80, donde todavía no se podía entender tal vez algunas cosas que Beuys hizo cómo después pudieron entenderse, ¿no? Dentro de lo que se fue desarrollando como arte relacional, como arte y pedagogía, arte con archivos, arte y territorio, incluso podríamos hablar de arte multimedia, bueno, distintas maneras, ¿no? De definir el arte que vinieron posteriores a la muerte de Beuys, distintas maneras con las que se pudo críticamente hablar de las producciones de los artistas y que en este sentido, bueno, sirvieron para a eso que en algún momento, cuando luego, ¿no? En esto que decíamos, en este límite entre la vida barra muerte de Beuys, que aparece esta biografía, solo se podía entender eso como acciones o dentro del arte de acción, del arte del accionismo, o incluso, insisto, algunas cosas ya como performance. De la misma manera, algunas otras cosas, ¿no? Algunas otras experiencias relativas a la obra, al obrar de Joseph Beuys,
tampoco entraban, ¿no?, dentro de estas categorías tradicionales, y en ello tampoco, por lo menos aquí el autor pudo hacerlas entrar, no pudo definirlas dentro de este capítulo que llamó las acciones, ¿no? Fueron otros tipos de experiencias que también estaban por fuera de los cánones, estaban por fuera de lo que se entendía como pintura, como escultura, como dibujo, como grabado, como fotografía, como incluso podría decirse como montajes, ¿no? Estas eran otras experiencias que no tenían muy, muy, muy fácilmente un lugar, ¿no?, para ser determinadas, porque por lo general estaban muy, muy entrecruzadas disciplinalmente, ¿no? Había un poco de todo esto dentro de estas experiencias de Beuys, ¿no? Había un poco de pintura, un poco de escultura tradicional académica, había un poco de acción, había un poco de teatro, había un poco de performance, había, bueno, distintos tipos, ¿no?, de entrecruzamientos disciplinales, vamos a decir así, o entrecruzamientos de categorías dentro de la disciplina, ¿no?, que, bueno, no entraban en esto tampoco de las acciones, ¿no?, porque por lo general trabajaban plásticamente de otra manera. Y entonces el autor aquí nos las va a contar dentro de algo que él llama las instalaciones, ¿no? Donde instalaciones, insisto, está escrito siempre entre comillas, y es específicamente, ¿no?, algo que busca justamente tratar de categorizar dentro de lo que el arte en ese momento era y dentro de lo que el arte en ese momento permitía, dentro de lo que el arte en ese momento como disciplina, ¿no?, específicamente además como una disciplina crítica, estaba posibilitando para nombrar algunas cuestiones como estas, ¿no?, estas experiencias de Joseph Beuys. Vamos entonces a empezar a leer este capítulo, ¿no?, capítulo número 13 de este libro de Stackelhaus, que entonces lleva por título Las instalaciones. Iremos aclarando, ¿no?, ampliando en el momento que sea necesario justamente todo esto, pero siempre tengamos en cuenta todo lo que hemos hablado en el capítulo anterior, ¿no?, sobre todo en la tercera parte de nuestra lectura, en la que bueno, pudimos ver, ¿no?, todo esto que se devenía ya, ¿no?, de una especie de muy difícil encasillamiento de ciertas experiencias boisianas, de ciertas experiencias de obrar de Joseph Beuys dentro de las acciones, dentro del accionismo o dentro del arte de acción, ¿no? Lo último que vimos fue lo último que nos contó, ¿no?, el autor de esta biografía en el capítulo anterior. Se refirió específicamente a este obrar de Joseph Beuys, un obrar colectivo liderado por él, que llevó por título Los 7000 Robles. En este caso, una obra que se definió para realizarse en 5 años en el marco de las documentas de Kassel, y para ser instalada de algún modo, ¿no?, para ser hecha, para ser producida justamente en la ciudad de Kassel y bueno, en algunos otros lugares donde de una manera casi por error fueron a parar parte de estos 7000 robles, ¿no? La idea básicamente era plantar 7000 robles en torno específicamente a una noción de reforestación, pero también a una noción pragmática, ¿no?, en el uso de la idea, robles con basalto, ¿no?, robles acompañados de una piedra de basalto que se dieron conjuntamente, ¿no?, esta dupla roble-basalto en el territorio, digamos, la geografía de la ciudad de Kassel, aproximadamente en 6100 puntos, ¿no? O sea, ahí aproximadamente, nos dice el autor, ¿no?, nos vamos a referir
a los datos que el autor nos da, aproximadamente en 6.100 puntos se plantó un roble y se estableció, digamos, una relación con una piedra de basalto que está puesta a su lado, ¿no? Esto, bueno, también veíamos que no es tan así, ¿no? Pero ya lo vamos a ver en próximos libros. Vamos a ver cuál realmente es esta cifra y qué pasó realmente con esto, ¿no? El autor nos cuenta aquí en esta biografía que la idea de Boyce era trabajar esta plantación durante esta plantación e implantación durante, ¿no?, los 5 años que iban desde la documenta 7 hasta la documenta 8. En esos 5 años debían plantarse estos 7.000 robles e implantarse estas piedras de basalto en la ciudad de Case. Un año antes, ¿no?, de que se abriera la documenta 7, la documenta 8, perdón, que era el momento en el que se debía plantar el último roble, ¿no? El primer roble de este proyecto se planta cuando se inaugura la documenta 7 y el último roble, el roble número 7000, se debía plantar cuando se inaugurara la documenta 8. Un año antes de la inauguración de la documenta 8, se dio el fallecimiento de Joseph Beuys, aproximadamente un año antes. Y en este sentido, bueno, lo que sucedió fue que Beuys, bueno, no pudo terminar, digamos, ¿no?, este proyecto que llevaba su firma, aunque era un proyecto colectivo, no lo pudo terminar y lo terminaron sus seguidores, las personas que estaban trabajando con él en este proyecto, y fue su hijo Wenzel junto con su madre Eva Boyce, quienes plantaron el último, ¿no?, es supuestamente el roble número 7000 en la inauguración de la documenta 8, tal cual Boyce lo había querido, ¿no? Es decir, se dio la culminación del proyecto exitosamente en términos de lo que la documenta legitimó, ¿no? Se habían plantado en estos 5 años, tal cual se había hecho el proyecto, los 7.000 robles y se habían implantado estos 7.000 piedras de basalto. Esto, ¿no?, que está en el capítulo anterior, detalles más, detalles menos, ¿no?, contado o que nos ha contado el autor, nos ha explicado, nos ha narrado, nos ha dado detalles acerca de esta plantación, de este proyecto, de esta implantación de Joseph Beuys. De este proyecto colectivo liderado por Beuys, ya es muy difícil hacerlo entrar o de alguna forma que pueda caber, ¿no?, en lo que hoy entendemos como acciones, en lo que hoy entendemos como acción de artista, incluso a nivel de la historia, ¿no? O sea, a nivel del accionismo o por ejemplo, ¿no?, de lo que podríamos ver. En general, en las historias del arte, se nombra como acciones para esa época, ¿no? Principios y mediados aproximadamente, vamos a decirlo así, de los años 1980, ¿no? De la década de 1980. Esto es difícil hoy poder entenderlo, ¿no?, de esta manera, pero es cuando uno se remite a los textos de historia, por ejemplo, ¿no?, o a los textos críticos en artes de esa época, ¿no?, de mediados de los años 80, uno puede ver que esto todavía no era fácil de que entrara en otra categoría que no fuera el arte el arte de acción, ¿no?, lo que hoy podríamos entender muy ampliamente, muy abiertamente como los accionismos, ¿no? En ese sentido, bueno, tanto la documenta 7 como la documenta 8, en su catálogo oficial, digamos, en los catálogos de estas exposiciones internacionales de arte, hablan un poco, ¿no?, acerca de esto y se extienden bastante. Incluso la documenta 7, a partir de la voz de Beuys,
se extienden bastante sobre el proyecto, ¿no? Y van categorizando de distintas formas sin que finalmente, más allá de que se nombre o no como acción, esto devenga, perdón, de una manera literal en términos de acción, ¿no? Es importante saber que la palabra acción en su origen, ¿no? En este caso, para el idioma de Boyce, para el idioma de las documentas, para lo que se manejó, ¿no? En general, es el alemán para todo este proyecto en general, ¿no? Aunque en estos catálogos aparecen versiones, son catálogos en versiones, por ejemplo, en inglés, donde la palabra acción original no es la misma en la traducción, no significa lo mismo que acción en inglés, ¿no? En alemán, la palabra acción y la palabra en inglés acción refieren a cosas similares, pero no idénticas, no es el mismo concepto, digamos, ¿no? Tal vez ahí radique también una posibilidad en esto de que en el arte, ¿no? Siempre estamos hablando de acción en términos más relativos y hemos estado hablando, ¿no? En general, en las historias del arte, venimos así haciéndolo, en términos relativos a la palabra de origen en inglés, ¿no? A la palabra de origen inglés, en realidad de origen norteamericano, en realidad de origen neoyorquino, ¿no? A esa palabra que refiere a acción. En el juego de las traducciones, incluso en el juego de vocabulario de Boyce, ¿no? Quien hablaba un inglés bastante fluido, pero que no obstante no tenía una extensa, podríamos decir, cantidad de vocabulario, ¿no? Y que creo que muchas veces buscó, ¿no? Se nota en el catálogo de la Documenta 7. Específicamente se nota cómo busca expandir ese término que en inglés es acción y que traduce literalmente la palabra acción en alemán, pero que él entiende claramente el término histórico, ¿no? Como históricamente en el arte se usa la palabra acción, de venir, insisto, del inglés neoyorquino, del inglés de la crítica de arte neoyorquina. La palabra acción no le terminaba de cerrar a Boyce, ¿no? En este sentido es que entonces aquel proyecto está a medio definir en esa instancia, ¿no? O sea, tal vez en términos del origen del proyecto, ¿no? Pensado y establecido colectivamente, ¿no? En idioma alemán. Tal vez la palabra realmente es acción, ¿no? Tal vez la palabra realmente es acción. Tal vez Beuys estaba usando bien la palabra para referirse, junto con sus compañeros de proyecto, junto con los críticos de arte alemanes, los historiadores, incluso todos quienes estaban colaborando dentro de las investigaciones de las documentas. Seguramente que estaban todos bien nombrando a esto que hacía Beuys cuando hablaban en alemán, nombrándolo como acciones. Ahora, no necesariamente eso sucede así cuando pasamos a la palabra históricamente usada, ¿no? Como un término normalizado, como categoría incluso, ¿no? Dentro del arte que entendemos como arte internacional y al cual rige, ¿no? En general, para esa época por lo menos, el idioma inglés, la cultura norteamericana y específicamente la crítica neoyorquina. Vamos entonces de ese mismo modo también a tomar la palabra instalaciones, ¿no? La palabra instalaciones en el alemán es digamos, una palabra que no es específicamente instalaciones, sino que refiere a algo que después se puede traducir como instalaciones, pero que no necesariamente es en la traducción, ¿no? Que se ha hecho en general, sobre todo para esa época, desde la crítica,
algo que esté reflejando necesariamente lo que en verdad sucedía. Sabemos que a Beuys no le interesaba lo que en verdad sucedía, ¿no? A Beuys le interesaba lo verdadero, es decir, cómo cada quien podía utilizar a su antojo, a su conveniencia, tanto lo que él hacía como lo que él proponía, ¿no? Igualmente hacía el mismo Beuys, ¿no? Con todo lo que cualquiera propusiera, dijera o se estableciera como verdad, él hacía a su antojo según le convenía, según en cada momento le servía. Por lo tanto, no hay problema, ¿no? Lo hemos dicho también en el capítulo anterior, no significa, como en otros artistas sí podría significar, un problema todo este tipo de errancias en las traducciones, en las implicancias de un término en alemán y después en inglés norteamericano, neoyorquino, de la crítica de arte, ¿no? Específicamente, no hay en estas errancias, no hay nada negativo, digamos, ¿no? Beuys estaba totalmente de acuerdo con estas errancias y jugaba con esto incluso. Y a él lo que le interesaba era que pudiéramos utilizar lo que el arte nos estaba dando, lo que él en arte nos estaba dando, de la manera que mejor nos sirviera, de la manera que más nos pudiera ser útil, de la manera en que más esto pudiera aportarnos, sea lo que sea que estuviéramos haciendo, ¿no? En ese sentido hay una idea de Creative Commons, digamos, ¿no? Una creación común, ¿no? Que se va dando, siempre refiriendo a su origen, a que estos tipos de obras, ¿no? Estas obras son originalmente una producción, una idea, un pensamiento, proyectos de Joseph Beuys, y que luego, bueno, se van deviniendo según cada autor, ¿no? En nuevas versiones de eso que en origen tuvo por autor a Joseph Beuys. Joseph Beuys trabaja, ¿no? Como de esta manera, ¿no? De esta manera colectiva, yo diría que incluso en esa colectividad, ¿no? Lo que está expresando también es siempre una ideología respecto al socialismo, ¿no? Lo dice él mismo, ya lo vamos a leer, ¿no? Más adelante cuando lo escuchemos hablar en primera persona a Joseph Beuys. Siempre, ¿no? Esta creación común también se refiere un poco a eso, es decir, nada es de propiedad privada, ¿no? Nada es de un solo individuo, sino que todo está compartido y todo está creándose y recreándose según la comunidad lo necesita, ¿no? Por eso es que podemos darnos todavía los lugares a pensar ciertas cosas de Beuys, tal vez no como se van definiendo, por ejemplo, en el último tiempo, donde muchas de estas acciones, ¿no? Entre comillas, que nombra aquí el autor, ya no se nombran como acciones, ¿no? Ya se nombran como otras, dentro de otras categorías disciplinales en artes. Estas acciones de Joseph Beuys se nombran hoy de otras maneras, ¿no? La gran mayoría. Igualmente, todo esto que vamos a leer en este capítulo como instalaciones. Nos podemos dar, decía, la posibilidad de, no obstante, entenderlo como a nosotros más nos convenga, más nos sirva y más, en ese sentido, nos sea herramientas para aportar para el bien de la comunidad, ¿no? Si nosotros con estas experiencias de Beuys necesitamos hablar de acciones o de instalaciones de manera histórica, ¿no? O sea, de un accionismo o de un instalacionismo, para poder a partir de eso llegar a algún entendimiento o hacer algún aporte cultural o aportar de alguna otra manera al bienestar de la sociedad, pues está bien hacerlo, digamos, ¿no? O sea, dentro de la teoría, de la idea, de la doctrina boisiana, esto no solamente que es posible, sino que es lo que Beuys justamente quería que sucediera, ¿no? Tanto con su obrar como con sus ideas, con su pensamiento, con su teoría, etc.
Vamos entonces a leer este capítulo dentro del marco de todo esto, ¿no? Insisto, vamos a ir seguramente deteniéndonos a medida que vayamos necesitando ampliar. Vamos a hacer esta lectura también, este capítulo lo vamos a leer también en tres partes para que podamos profundizar, ahondar y que, bueno, estos audios, ¿no?, de estas lecturas no se hagan tan extensos como si lo hiciéramos, ¿no?, a esta lectura en un solo audio, como si la hiciéramos en un solo audio. Comenzamos entonces la lectura, en este caso, capítulo, como decíamos, número 13, las instalaciones. Comienza el autor con algo que dijo Boyce una vez, ¿no?, y que lo cita, entre comillas, ¿no?, o sea, cita a Boyce diciendo: "A todo lo llamo yo dibujo", dijo Boyce una vez. Su estudio lo consideraba más bien como un laboratorio en el que Boyce trabajaba en sus informes de investigación. El dibujar lo consideraba como la base de su labor artística en el sentido del concepto ampliado del arte. Mediante el dibujo, Joseph Beuys, y a esto lo declaró una y otra vez, adquirió precisamente claridad acerca de su trabajo social. Siempre dibujó, incluso en los periodos de su intenso compromiso político, ¿no? Un periodo en el que, bueno, no tenía mucho tiempo para nada más que dedicarse a esta especie de proselitismo constante, sostenido, ¿no? Boyce, continúa diciendo el texto, amaba los materiales sencillos, insignificantes, pobres, a pobres lo pone entre comillas, que, sin embargo, sabía utilizar de múltiples maneras. Esto lo indica también el gran complejo de obra de sus trabajos sobre papel. Solía emplear maculatura, y si alguna vez prefería papel de tinta, entonces rompía el material costoso combinándolo con maculatura. Junto a eso empleaba cartulina y tela y siempre dibujaba sobre hojas selladas, dobladas, rotas, con manchas de moho o de humedad. No deja de ser consecuente el hecho de que Boyce ampliase también el concepto de colores de aguada. Tomaba para dibujar, por ejemplo, sangre, ¿no?, en torno a esto de los colores de aguada. Tomaba para dibujar, por ejemplo, sangre, caldo, suero de yogur, zumos de frutas, jugos de verduras, jugos de hierbas, café, té, agua reposada, a la cual enriquecía, por ejemplo, con herrumbre, con polvo de metales, a veces también con yodo o con lo que se llama agua fuerte. De un modo, continúa diciendo el texto, de un modo parecido hay que considerar también la importancia de los múltiples en la obra, en el obrar de Boyce, ¿no? Así como el dibujo, también hay que considerar, ¿no?, muy importante la idea de múltiple en el obrar de Boyce. Tenía, dice el autor de esta biografía, un gran olfato por este medio, ¿no?, este medio de expresión, este medio plástico, este medio de definición de arte, ¿no?, que eran los múltiples, como instrumento de comunicación. Así, hay numerosas ediciones de Boyce, desde series de tarjetas postales de grandes tiradas hasta objetos muy limitados, todos dentro de esta categoría que podemos entender como múltiple. El múltiple en artes. Boyce hizo siempre resaltar el hecho de que le interesaba difundir ideas, o sea, procurarles a estas una gran publicidad, una gran distribución. A esto lo consiguió probablemente como en ningún otro caso, ¿no?, como en el caso de ningún otro artista, por lo menos de ningún artista alemán del periodo de posguerra, ¿no?, lo consiguió de una manera única. O sea, se puede decir que el artista de posguerra, ¿no?, alemán, el artista alemán de posguerra, podríamos decir dentro del arte posmoderno, que más logró difundir su trabajo, ¿no?, a partir de la noción y del uso del múltiple, fue Joseph Beuys.
ni con ninguna otra opción, ¿no? Ni con ninguna otra noción o ningún otro medio, ningún artista pudo realmente expandir de esta manera y dar a conocer su trabajo como lo hizo Joseph Beuys, ¿no? En torno, por ejemplo, a un artista alemán. Comparte esta misma posibilidad con su par, ¿no? Que venimos viendo de acuerdo a lo que nos indica el autor de esta biografía, ¿no? Todo lo que vamos indicando, lo que vamos ampliando, ¿no? Está siempre en relación a lo que el autor de la biografía indica, y si no, bueno, yo aclaro, ¿no? Que es opinión mía, o vemos de dónde aparece, ¿no? En qué otra fuente podemos citar tal o cual cosa, pero en términos, ¿no? De esto que quiero contarles, ¿no? Recordar, volver a nombrar. El autor de esta biografía está manejando siempre una especie de dupla, una especie de representantes del arte de la posmodernidad, representantes por excelencia, que son Andy Warhol y Joseph Beuys. En el caso de Andy Warhol, bueno, también fue un gran, digamos, un gran productor de este tipo de procedimientos que podemos entender como múltiples, ¿no? No fue del mismo modo, o sea, no resultó del mismo modo. Técnicamente, vamos a decirlo así, si me lo permiten, Beuys trabajaba de un modo y Warhol trabajaba de otro, ¿no? Los múltiples de Beuys son de un tipo de categoría de múltiples y los de Warhol son de otro tipo de categoría de múltiples, ¿no? Con múltiples siempre estamos haciendo referencia a una reproducción infinita de algún material original, ¿no? Algún material original de artista que puede ser reproducido infinitamente y a partir de estas reproducciones puede ser distribuido también infinitamente. En el caso de Beuys, bueno, fue entonces el artista alemán que más usó este procedimiento, ¿no? Esta técnica, esta posibilidad, y en el caso de Warhol, el artista americano que más lo usó en esa época, ¿no? Tal vez los dos grandes representantes de la producción de arte en formato múltiples y de su distribución también, ¿no? En esto, bueno, importante volver a aclararlo, volver a decirlo, volver a poner este paralelo, porque, bueno, volvemos a entender que la figura de Beuys, si bien era algo muy significativo para el arte internacional en términos de siempre, ¿no?, un gran innovador, bueno, no estaba inventando nada particularmente, ¿no? Por supuesto, también siempre he dicho en torno a lo que el autor aquí de esta biografía nos viene dejando, ¿no?, para poder comentar, esto también venía dado de ideas que había trabajado el gran artista de la modernidad o del arte moderno, para decirlo mejor, que había sido Marcel Duchamp. Marcel Duchamp también había trabajado con la idea de múltiple, con una idea de múltiple muy diferente, ¿no?, tanto a la idea que tenía Warhol o Beuys, en cada caso, ¿no?, a la idea de múltiple, con una noción disciplinal de múltiple muy diferente a la de Warhol y muy diferente a la de Beuys, pero era Duchamp quien había empezado y quien había establecido el múltiple en artes para la época, en este caso posmoderna, de un modo muy claro, muy efectivo y además muy legítimo, ¿no? Los múltiples de Marcel Duchamp resultaron, ¿no?, en esta época, en la época de la posmodernidad, especialmente entre mediados de los años 50 y mediados de los años 70, resultaron ser obras, ¿no?, de una distribución muy legítima, de una distribución que no si bien era siempre muy no era fácil, siempre era de mucha tensión, ¿no?, para la definición, sobre todo en la gran pregunta de si eso era arte o no,
Bueno, logró tener una gran legitimación y logró asentar el terreno para que tanto Warhol como Beuys pudieran luego trabajar muy sencillamente y con muchas más facilidades a la hora de establecer sus múltiples en la noción de obra de arte, ¿no? En la noción postmoderna de obra de arte. Continúa diciendo el autor de esta biografía. Existen ejemplos muy significativos de cómo puede influir Beuys en otro medio. Así, por ejemplo, el lavatorio de pies de la acción Celtic Mass o Celtic Cruz de Basilea en 1971, ¿no? De la cual hemos escuchado, ¿no? Hemos podido escuchar, hemos podido leer lo que el autor de esta biografía nos contó en detalles, ¿no? Más o menos profundo en el capítulo anterior. En esta acción, ¿no? Celtic Mass o Celtic Cruz de Basilea en 1971, Beuys encuentra una continuación en lo que después fue el múltiple que se llamó para el lavatorio de pies de 1977, es decir, 6 años después. Se trata, en este caso, de unos recipientes esmaltados de RDA a los que Beuys añadió una frase, digamos, ¿no? A modo de ready-made activado, furs, que decía furs fus washum. Esto significa para lavar pies, o sea, un recipiente al que Beuys le agrega un texto que dice para lavar pies, un recipiente industrial, digamos, ¿no? Un recipiente que no lo fabricaba él, sino que lo adquiría ya fabricado, a esto a modo de ready-made duchampiano, ¿no? A modo de ready-made activado, lo titula, ¿no? Para lavar pies y lo firma. O sea, todos estos, ¿no? Objetos aparecen con con esta frase y con su firma. Continúa diciendo el texto aquí de la biografía, ¿no? De esta biografía. Dice: La Honispumpe am Arbeitsplatz, ¿no? Lo estoy leyendo como se escribe, ¿no? Honispumpe am Arbeitsplatz, que significa bomba de miel en el lugar de trabajo. Aportación de Beuys a la Documenta 6 de 1977 en Kassel, ¿no? Esto continúa diciendo el autor, sigue viviendo en el objeto múltiple que lleva por título Give mir Honig, en este caso que significa dame miel. Es un múltiple de 1979, ¿no? O sea, la Documenta fue en el 77 y este múltiple aparece en 1979 y que es un cubo de hojalata con miel. Continúa diciendo el autor, el teléfono de tierra, ¿no? Esta obra que se llama Teléfono de Tierra de 1973 se relaciona con el objeto del mismo nombre también, por ejemplo, de 1977. Es decir, un múltiple, ¿no? Que aparece, en este caso, 5 años después, acerca de esta obra de 1973 llamada El teléfono de tierra. Continúa diciendo el texto, entre los múltiples originarios figura como una especie de incunable aquella sencilla cajita de madera que en 1968 llegó al mercado por 8 marcos, valía eso, 8 marcos, y a partir de entonces se ha vendido por algunos miles de marcos, ¿no? Beuys trazó una línea con lápiz y encima escribió la palabra intuición y nada más. Algo que parece tan simple es en realidad una muestra de filosofía beuysiana, el reconocimiento de que la intuición es una forma superior de ratio. La caja, pues, solo está vacía para aquel que no da ningún valor a la intuición y acepta con agrado las recetas estereotipadas. Pero Beuys no suministra recetas. También aquí de manera inimitable da un fuerte empujón de energía a la propia creatividad. Bien, esto vale aclarar, ¿no? Que aquí vamos viendo cómo
también esta influencia, ¿no? De manera directa, de manera indirecta, de manera consciente, de manera inconsciente, por el desarrollo propio de la historia del arte y los conocimientos que se iban expandiendo acerca de la obra de Marcel Duchamp, cómo Marcel Duchamp influye, ¿no? O podemos entenderlo como una referencia obligada a todo este tipo de acciones múltiples, ¿no? En el obrar de Beuys, sobre todo a las que refieren a su propia obra años después, ¿no? Esta especie de revisión de sus propias obras en nuevas piezas, ¿no? Que de un original realiza una serie de originales múltiples que se distribuyen, que se venden, que se reparten de una manera muy masiva, ¿no? Excepto algunos casos, como estas pequeñas cajas, ¿no? Que son un poco más artesanales, entre comillas. El resto son todas cuestiones múltiples, muy referidas a ciertas nociones que Marcel Duchamp tuvo, pero que no logró desarrollar muy expandidamente, ¿no? En muy pocos casos Duchamp logró realmente múltiples de producción infinita, ¿no? La gran mayoría fueron proyectos, fueron maquetas, fueron incluso múltiples maquetados a mano, como el caso de la Boa Tambalis, pero nunca, digamos, llegaron a desarrollarse, excepto en algunos casos, ¿no? Como puede ser la reproducción de la caja verde, nunca llegaron a desarrollarse de manera múltiple, literalmente, ¿no? Tanto Warhol como Beuys llevan esa expresión de posibilidad a la realidad, ¿no? Es muy importante tener esto en noción, porque a veces cuando se estudia la obra de Beuys de manera aislada, no se comprende de dónde aparece esta noción de múltiple en Beuys, sobre todo porque además era una noción más ligada, al menos para la época, ¿no? Para los años 70, por ejemplo, a una realidad de industrialización del arte, y esa industrialización estaba relacionada con el capitalismo, ¿no? Con una especie de fordismo en artes, ¿no? Una producción seriada y limitada, seriada o ilimitada, ¿no? De piezas que no estaban acordes de alguna manera a ciertos principios que hacían al socialismo, ¿no? Donde se reivindicaba todavía en esa época, ¿no? De una manera en lo común, ¿no? Tal vez no ya en las teorías más, más sofisticadas o más intelectuales herméticas, ¿no? Más cerradas dentro de grupos intelectuales más cerrados. En el socialismo en general todavía se entendía, ¿no? Se le daba mucho valor, se le daba más valor a lo artesanal que a lo industrial, ¿no? Y se entendía que lo industrial venía a matar lo artesanal y que lo industrial, en ese sentido, ¿no? Hecho por máquinas, hecho de manera fría, sin sentimientos, sin conciencia y, sobre todo sin responsabilidad social, estaba activado, digamos, por un mecanismo político ideológico que no se correspondía con el aparato político ideológico que se estaba poniendo en marcha, ¿no? Constantemente, podría decirse una y otra vez, en el socialismo que se vivía en Alemania y en la zona, digamos, ¿no? En este territorio, ¿no? Alemán y su influencia o sus vecinos inmediatos, digamos. Para el arte, no específicamente. Esto estamos hablando siempre de arte, ¿no? Más allá de lo que pasaría seguramente del mismo modo en muchas otras áreas de la cultura. Continúa diciendo entonces esta biografía, continúa diciendo este texto. Retomo aquí entonces, ¿no? Beuys trazó una línea con lápiz encima de una caja y escribió la palabra intuición y nada más. Algo que parece tan simple es en realidad una muestra de filosofía boisiana. Es el reconocimiento de que la intuición es una forma superior de ratio.
podemos decir, de conocimiento, pero también de acción, ¿no? Eso sería, aproximadamente. La caja, continúa diciendo el texto, pues, solo está vacía para que aquel que no le da ningún valor a la intuición y acepta con agrado las recetas estereotipadas, no encuentre ahí nada. Pero Beuys no suministra recetas, ¿no? Siempre lo hemos visto, sino que justamente, como decía al comienzo de este capítulo, Beuys está dándonos herramientas, elementos, para que nosotros a partir de ahí y con nuestra creatividad podamos hacer con ello lo que necesitemos, lo que más nos convenga, lo que más nos haga falta, ¿no? Esta caja entonces era un poco eso, era algo, ¿no?, que en apariencia estaba vacío, que llevaba por título, ¿no?, la parte de afuera, intuición, bueno, depende también de la versión, ¿no?, pero hay otras que tienen la palabra adentro. Depende, ¿no?, depende de cuáles fueron las versiones, pero esto podía estar escrito en cualquier lugar en realidad. Hay una idea, ¿no?, que es la de que, bueno, esto era para llenar con algo, ¿no? Era como una especie de trampa al mercado del arte, ¿no? Algo que después muchos seguidores de Beuys fueron desarrollando de muchas maneras, ¿no? Y otros artistas también, ¿no?, seguidores de Beuys, por ejemplo, seguidores de Warhol, entre otros, fueron desarrollando en los años 80, que es esta idea de generar espacios de legitimación arte, espacios vacíos para que cualquiera adentro de eso pudiera meter algo y que eso pueda ser determinado por estar en ese contexto como arte. Es decir, cada uno podía tener su pequeño espacio de legitimación de cualquier cosa como arte en su poder, ¿no?, y tener en esto una especie de varita mágica que transformaba cualquier cosa que entrara en esas, por ejemplo, en esta caja, como arte, ¿no? Bien, continuemos con el texto. Dice el autor, este fuerte empujón de energía, ¿no?, esto que era esta caja, esto que era para quienes creían en la intuición y no necesitaban recetas, este fuerte empujón de energía lo notaron también de un modo completamente distinto aquellas señoras de Leverkusen Altenrath, a las que en el año 1973 sus maridos pidieron para la fiesta de verano del SPD en el Museo Municipal Schulz Morsbroich, ahí, que buscasen así unas sillas y descubrieron en una habitación que servía de almacén una vieja bañera de niño provista de vendas de gasa, leucoplasto, una pella de grasa y vaselina. A aquella señora les pareció que aquello era exactamente el recipiente idóneo para lavar vasos de cerveza, de modo que pusieron manos a la obra y limpiaron la bañerita, ¿no?, este SPD, que era este múltiple de Beuys, de modo que pusieron manos a la obra, ¿no?, y limpiaron la bañerita de toda la porquería que contenía, la grasa y demás. Pero con la energía que emplearon en bien de la fiesta del Partido Socialista Alemán, habían destruido sin saberlo una obra artística, por cierto, un objeto del célebre profesor de arte de Düsseldorf, Joseph Beuys. Esta anécdota es muy rica, ¿no?, porque está como casi al pasar, dicha, ¿no?, pero también es interesante en torno a que, primero que nada, ocurrieron muchas veces estas cosas con la obra de Beuys, ¿no? Ocurrieron, hay anécdotas, ¿no?, en torno a los dibujos, en torno, por ejemplo, a la restauración de obras de Beuys, incluso en la colección Van der Grinten, que es tal vez la que más cuidado estaba, ¿no?, ese aspecto, donde, bueno, algunas manchas o algunas imperfecciones fueron arregladas, entre comillas, y eran parte en realidad de la obra, ¿no?, eran parte del objeto en términos de lo que Beuys había con todo eso compuesto, ¿no?, y direccionado, generado como sentido en torno al arte.
de sus ready-mades con, bueno, de sus ready-mades, de sus objetos, ¿no? Como estos, ¿no? Objetos industriales que Boyce usaba y que por lo general además quedaban después de cierto tipo de experiencias, ¿no? Quedaban como huellas, como rastros, como sobras, y que Boyce guardaba, ¿no? Bueno, de hecho hemos visto que, por ejemplo, el blog Boyce, ¿no? Está constituido en gran parte por este tipo de cosas, ¿no? Cosas que fueron quedando de otras acciones o de otras experiencias, ¿no? Boyce a este tipo de cosas siempre que quedaban a la mano, ¿no? De personas que no tenían conocimiento de su obra, de cómo era su trabajo, aunque lo conocieran, aunque supieran de la importancia y demás, bueno, pasaban estas cosas, ¿no? Hay muchas anécdotas de estas y también no necesariamente solo de aquella época, también de esta época reciente, ¿no? Hay objetos de Boyce perdidos recientemente por errores de este tipo, ¿no? Objetos que no se sabían que eran de Boyce, que aparecieron en distintos lugares y que, bueno, se fueron perdiendo por esta razón, ¿no? Porque, bueno, a simple vista esto no parece arte, ¿no? Ni siquiera hoy todavía en general. O sea, luego de haber pasado muchos años, no muchas décadas, el arte en lo general sigue sin poder comprender cuando se topa con, por ejemplo, un frentón con grasa, trozos de telas y demás. No, lo común en general aquí, diría yo que me animaría a decir en cualquier lugar del mundo, no está, no tiene una visión amplia para poder siquiera dudar de si eso se trata de algo, ¿no? Relativo al arte o es realmente, como dice aquí el traductor, ¿no? Un recipiente lleno de porquería, digamos. Eso, bueno, lleva a que cuando aparecen, ¿no? Obras de Boyce en algunos lugares que aparecen por casualidad, digamos, porque alguien guardó algo de alguna acción, algo que se tiró, algo que apareció por alguna razón, digamos, ¿no? Fuera de un contexto disciplinal más estricto, ¿no? Por lo general, bueno, eso se pierde. Después nos enteramos por el devenir de ciertas cuestiones que tal vez se trataba de una obra de Boyce o se asevera, ¿no? Que se trataba de obras de Boyce, que bueno, se encuentran muy afectadas, por lo general se encuentran en lo que había quedado, ¿no? En eso que alguien sin experiencia en artes encontró y bueno, sin querer, con ninguna intención, ¿no? De destruir arte, destruyó, bueno, se las encuentra muy deteriorados, ¿no? Muy casi imposibilitados a veces de ser incluso restaurados o reconstruidos. Implica, ¿no? En este año, en 1973, también esta situación, ¿no? De que el Partido Socialista, si bien le daba mucha importancia a Boyce y Boyce trabajaba, como os hemos visto, de una manera muy activa dentro del partido y tenía, ¿no? Una relación, había una relación disciplinar, pero sobre todo era una relación definida por lo político, ideológico y por el trabajo, por la acción, ¿no? Por esto que en alemán, en la palabra acción está referida para esa época específicamente también al socialismo, ¿no? El socialismo nunca le dio realmente gran importancia como movimiento, ¿no? En lo general, no le dio gran importancia a la obra de Boyce, sí a las ideas de Boyce. A las ideas de Boyce le confirió un lugar importante, ¿no? Le dio un lugar de importancia, incluso de análisis. Y hasta, bueno, por supuesto, le dio a Boyce la posibilidad de ser uno de sus representantes, ¿no? Incluso podríamos decir a nivel parlamentario, más allá que no haya sido partidario, ¿no?
Beuys, en este caso, no obstante, producía objetos de arte, ¿no? Producía este tipo de objetos de arte, este tipo de experiencia de donde resultaban este tipo de cosas que por lo general al socialismo no le interesaban, ¿no? De hecho, cuando esto se legitimaba por la compra de coleccionistas o por la exposición internacional o por el interés de la crítica neoyorquina, ¿no? Por ejemplo, el socialismo, ¿no?, como movimiento político en general, veía con malos ojos esto, ¿no? O sea, todo lo que veía como una especie incluso de traición a partir de un Beuys que era tan socialista, pero que a su vez generaba estos objetos que iban en contra de algún modo de la doctrina socialista, ¿no? Igualmente, bueno, todo esto ya lo hemos visto, es algo que ya viene desarrollándose en los capítulos anteriores y que refiere a que Beuys, bueno, siempre estuvo en esta tensión para todo, ¿no? No solamente con el socialismo, la producción de arte, de objetos de arte, de ideas en artes, de ideas como objetos de arte, sino que estuvo en tensión siempre con todo, digamos, ¿no? Beuys nunca dejaba de ser, dentro de cualquier lugar donde estaba, dentro de cualquier movimiento que participaba, dentro de cualquier organización de la que formaba parte, digamos, nunca dejaba de ser el bicho raro, nunca dejaba de ser un excéntrico y nunca dejaba de ser un hombre problema, ¿no? Así que, bueno, en el socialismo no fue la excepción, digamos, evidentemente y de manera muy clara, también en esta anécdota. Me interesa a mí mucho hacer pie en esto porque también es interesante, por lo menos para mí, ¿no? Y creería que el texto lo deja también así manifiesto, aunque sea muy al pasar, que bueno, esta anécdota es importante de ser contada porque implica muchas cosas que a Beuys seguramente le interesó que llegaran al público en general en términos de ser parte de una biografía en donde se definiera su vida y el arte en su obra de artista, ¿no?, como una posibilidad general en la idea, en la noción de obra de arte posmoderna. Esta gran obra de arte posmoderna que fue La vida y el obrar de Joseph Beuys está aquí, ¿no?, experienciada en esta anécdota de una manera muy particular, que evidentemente a Beuys le fue muy en verdad claro para poder contarnos y dejarnos a mano, ¿no?, algo verdadero que pudiéramos utilizar para comprender, para ampliar, para definir, si se quiere, incluso, ¿no?, en esa también tensión entre lo siempre ampliable pero también siempre definible de su obrar como artista. Continúa diciendo el texto aquí del autor, ¿no?, esta biografía, dice: a principios de la década de los años 60, Beuys había identificado esta bañera infantil como aquella en la que, siendo un bebé, a él lo había bañado su madre, de modo que resolvió escenificar una pieza de su propia biografía y lo hizo a su radical manera, aludiendo a ello con vendas de grasa, con vendas de gasa y esparadrapo, aludiendo, ¿no?, al hecho de la separación del cuerpo materno mediante el corte del cordón umbilical y, con vaselina, a los cuidados indispensables del lactante Joseph Beuys. La bañera, ¿no?, entre comillas, en realidad está en bastardillas, ¿no?, en cursiva, la bañera llegó posteriormente en posesión del coleccionista muniqués de arte y editor llamado Lutz Schirmer, ¿no? Él adquirió esta obra, que se llama La bañera, el cual, junto con otros objetos de Beuys, la prestó en 1972 al Von der Heydt Museo de Wuppertal para una gira de exposiciones. La última muestra era precisamente
aquella en el Museo Scholl-Morsbroich, donde, finalizada la exposición, las costosas piezas habían sido guardadas hasta que aparecieron aquellas damas de festivo humor, ¿no? Que bueno, o sea, esto no, claramente, claramente dicho. Estas damas que, bueno, sin querer, arruinan esta pieza, ¿no? La destruyen. Cuando el propietario, sigue diciendo el texto, ¿no? Este coleccionista, el propietario de la bañerita de Bois, Schirmer, ¿no? Nombre, volvemos a leerlo, Lutz Schirmer. Schirmer volvió a tener en su poder el objeto y vio el cachivache, ¿no? Lo que había ocurrido. De momento solo se le ocurrió compararlo con un cacto afeitado, ¿no? Como un cactus afeitado, o sea, un cactus sin espinas. El proceso incoado ante el Tribunal de Primera Instancia de Wuppertal terminó, o sea, esto lo llevó, ¿no?, a la justicia este señor Schirmer. Terminó tras algunas peripecias y con la intervención de peritos, entre ellos el galerista Düsseldorf, bueno, de Düsseldorf, a ver, vamos a leer la palabra, Düsseldorfiense, el galerista Düsseldorfiense de Bois, ¿no?, que era Alfred Schmela. Terminó este pleito legal con el resultado de que al propietario se lo indemnizara con 80.000 marcos. Dinero realmente considerable. Continúa diciendo el autor de esta biografía. Las exposiciones de Bois tuvieron casi siempre el carácter de instalaciones o environments. Environments que más o menos podemos traducir como espacios intervenidos, ¿no? Como estas especies de montajes, ¿no? Vamos a traducirlo así en esta ocasión. Continúa diciendo el texto. Esto ya, perdón, quería decir, me quedé ahí porque quería decir en realidad que instalaciones o environments, ¿no?, la palabra instalaciones y la palabra environments están ambas puestas aquí por el autor entre comillas. Retomo entonces, vuelvo a leer. Las exposiciones de Bois tuvieron casi siempre el carácter de instalaciones o environments. Esto ya se observa en el germen de las primeras exposiciones que fueron organizadas por los hermanos Van der Grinten en la Galería Paterna, ¿no?, de Kranenburg, como en la granja, perdón, paterna, ¿no?, en la Galería Granja, en su casa en Kranenburg, como por ejemplo en 1950, donde se expuso esto, ¿no?, de la giocondología, como punto de referencia a la famosa Gioconda de Leonardo da Vinci, el maestro profundamente venerado por Bois y al cual, ¿no?, él se comparaba con Leonardo, ¿no? Bois se comparaba con Leonardo y se aceptaba, ¿no?, este, como un acuerdo en general entre los boisianos que Bois era mejor que Leonardo, ¿no? Además, los dibujos, xilografías y trabajos plásticos de 1953, también en Kranenburg, especialmente la Fluxus Stalleustellung de 1963, ¿no? Allí también se expusieron este tipo de cuestiones, ¿no? Ahí empieza todo esto de las instalaciones y los environments, ¿no? En una reseña se dijo entonces, ¿no?, en ese momento, con bello énfasis, y cita aquí la reseña: los trabajos de Fluxus de Joseph Bois se caracterizan porque saben combinar en perfecta síntesis una apariencia de refinamiento ascético con lo diametralmente opuesto, con la naturaleza más cruda y ordinaria de las cosas. Conjurador extrañamiento de lo conocido, reveladora selección de lo exiguo, asociativa combinación de lo diletante, han hecho que aquí se originasen objetos que por primera vez, en vez de la hermosa apariencia, ofrecen en este caso una aureola fascinante de un nuevo ser, de una nueva realidad, de un nuevo arte.
Esta es la reseña, ¿no? No aclara aquí todavía, al menos, de quién lo escribe. Continúa diciendo el autor: entre 1961 y 1967 se origina un gran objeto de estanterías, ¿no? Esto puesto entre comillas, objeto de estanterías, dos puntos. Barraque d'Oul Odé, ¿no? Así llamado, una especie de obra alquimista, ¿no? Este objeto de estantería llamado Barraque d'Oul Odé es una especie de obra alquimista. Continúa diciendo el texto. Los almacenes están atestados de cosas que el investigador Joseph Beuys fue reuniendo, ¿no? Estas estanterías que almacenan cosas, estos almacenes finalmente están atestados de cosas que Beuys ha ido reuniendo. Por ejemplo, linternas, baterías, botes de vidrio para conservar legumbres o frutas, trozos de fieltro, tuercas, herramientas, alambres, vasijas de todas clases, botellas, piedras, pinzas viejas de madera para tender la ropa, o sea, broches. Un típico arsenal de arte boisiano, ¿no? Todo esto que había en estas estanterías. Barroque significa estantería. D'Oul es absurdo. Y Odé quiere decir yermo, ¿no? Barraque significa estantería. D'Oul es absurdo. Y Odé quiere decir yermo. Entonces volvemos a leer el nombre de la obra, que es Barraque d'Oul Odé. Junto a la estantería, a esta instalación, hay una mesa también repleta a este objeto instalativo, ¿no? Que es esta estantería, vamos a llamarlo así. Hay una mesa también repleta de apuntes boisescos y delante de ella una silla. Al objeto pertenecen, a este objeto que se va armando, ¿no?, entre estantería, mesa, silla, papeles y objetos que están dentro de la estantería almacenados, a este objeto pertenecen también dos grabadores de video, ¿no?, dos videograbadoras, cada una con un monitor y nueve cintas de video sobre la acción boisiana llamada Celtic Mass o Celtic Cruz de 1971 en la ciudad de Basilea. El objeto llegó a través de la colección Lauf al Kaiser Wilhelm Museum. O sea, esta colección, ¿no?, esta colección Lauf compró, ¿no?, esta instalación Barraque d'Oul Odé, ¿no?, y bueno, luego la donó o quedó en posesión. No sé si el autor nos va a contar aquí, la verdad que no lo recuerdo, solo vamos a ver. Llegó, ¿no?, al Kaiser Wilhelm Museum. En cambio, continúa diciendo el texto, en posesión privada ha quedado otra obra espectacular de Beuys llamada Das Rudel, más o menos puede traducirse como La Manada. Esta obra es del año 1969. Consiste en un coche de reparto Volkswagen, de cuya puerta abierta trasera de carga han salido 32 trineos de carrera. Todos los trineos van provistos de rollo dentro, pellas de grasas y linternas. Continúa diciendo el texto. Con diversos proyectos de exposición, Beuys llamó la atención hacia las peculiaridades que oscilan entre sus dibujos, los múltiples objetos, plástica, instalación, acción. Aquí voy a aclarar, ¿no?, que múltiples objetos, plástica, instalación, acción, son todas palabras que el autor pone entre comillas. A la única palabra que no pone entre comillas es a dibujos. Vuelvo entonces a leer. Con diversos proyectos de exposición, Beuys llamó la atención hacia las peculiaridades que oscilan entre sus dibujos, múltiples objetos, plástica, instalación, acción, y también hacia la praxis que continuamente tiene que ver con esos campos artísticos. La pretensión de totalidad que tiene su arte se hace visible en efecto muy pronto. Paralel Process es uno de tales proyectos, con cuya realización comenzó en 1967, con cuya producción, ¿no?, comenzó en 1967 en el Museo Municipal de Mönchengladbach.
Se trataba de la escenificación de restos, escenificación lo ponía aquí el autor entre comillas, de restos de acciones en combinación con objetos libres, a libres también lo pone entre comillas, en correspondientes vitrinas. Vuelvo a leer esto. Se trataba de la escenificación de restos de acciones en combinación con objetos libres en correspondientes vitrinas. Son documentos, continúa diciendo el texto, de su quehacer artístico que en sus dos tercios pasó a posesión del coleccionista Karl Stroger de Darmstadt, con la condición explícita de hacer que la parte esencial de esta adquisición fuera asequible al público en el Museo de Darmstadt, ¿no? Esto, bueno, se suma a lo que hay allí, ¿no? En este Museo de Darmstadt hoy existe como lo que se denomina Block Boys, ¿no? Que es aquel Block Boys ampliado, expandido en algunas otras adquisiciones, ¿no? Y que fue montado finalmente por Boyce, fue guiado, ¿no?, en un montaje, en una curaduría por Boyce, incluso, ¿no?, literalmente montado por él. Igualmente, de aquel montaje algunas cosas se han cambiado, ¿no? Luego de la muerte de Boyce y al paso de los años, el Block Boyce actualmente se expone de una manera muy similar, yo diría que casi idéntica a como originalmente Boyce lo dejó dispuesto, pero ha sufrido distintos tipos de cambios por distintos tipos de razones, ¿no? Continúa diciendo el autor, Parallel Process se expone solo en 1968 y sin duda 7 veces en Anvers, en Eindhoven, en la Documenta 4, en Kassel y también en Düsseldorf como exposición también en Karlsruhe, en Stuttgart y nuevamente vuelve a exponerse en Düsseldorf como declaración en pro o en contra de determinados acontecimientos, por ejemplo, ¿no? Y esto sucede en la Academia Nacional de Bellas Artes de Düsseldorf con ocasión del voto de desconfianza de unos profesores contra su colega Boyce. En una ocasión, ¿no?, que ya también le ha contado el autor anteriormente, Boyce expone obra, ¿no?, para nombrar, ¿no?, cierta complejidad de lo que hacía a su noción y a su noción de educación, específicamente su noción de pedagogía. Continúa diciendo el autor. Otra serie importante para Boyce es Fond, F-O-N-D, de la que entre 1966 y 1980 se realizan 6 piezas, desde el 66 al 80, 14 años. Fond 0 es un macizo bloque de hierro que es del año 1953. Como Fond 1, declaró Boyce, es un bote de vidrio que con confitura de peras dentro es regalado por su madre y que en 1957, después de haber superado su depresión, elevó a la categoría de objeto energético, ¿no?, un objeto de arte. Fond 2 consiste en una serie de mesas que están revestidas de chapa de cobre y sobre las cuales se hallan sujetas baterías, tubitos de vidrio y alambres. Esta obra es del 68. Fond 3 se exhibe por primera vez en la Galería Schmela de Düsseldorf. Referente a eso, a Fond 3, escribe George Jappe en la revista FAS del 11 de febrero, dice, ¿no?, de ese mismo año. Dice, 9 enormes pilas de fieltro, formada cada una de ellas por 100 grandes placas de fieltro de color gris y cubiertas por encima por una chapa de cobre, nueva, ¿no?, flamante, brillante, difunden bajo una exigua iluminación la agobiante impresión de un depósito en el que el material almacenado no utilizado espera por actividad, espera por acción. Hasta ahí la cita, ¿no?, de esto que dice en la revista FAS George Jappe. Continúa el autor diciendo,
el efecto de un almacén amenazador lleno de material enmohecido es para Boyce, según Jappe, y dice Jappe, solo el producto del desecho de las ideas y los sentimientos. Y cita Boyce: al comienzo de mi trabajo tomé como punto de partida mis sentimientos, dice Boyce, pero ahora han cristalizado ideas. Aquí era primordial la idea de la batería. Estas pilas de fieltro son agregados. La chapa de cobre es el conductor. Por medio de ellos se origina en mí la acumulación de energía y el calor del fieltro es una especie de central eléctrica, una acción estática. Bueno, esta obra también es una obra que de modo muy parecido, digamos, si bien no idéntica, ¿no? Tiene algunas variables, estas piezas, ¿no?, también aparecen dentro de lo que después fue el Block Boys y dentro de lo que hoy actualmente en el museo, ¿no?, donde está el Block Boys, el museo de Darmstadt, se puede ver, ¿no? O sea, se puede ver estas mesas con estas piezas de fieltro y estas chapas relucientes de cobre, ¿no? Bueno, todo más o menos como se da aquí la descripción, siendo parte del Block Boys. Luego hubo nuevamente instalaciones, dice el autor, ¿no? Luego después de estas obras que eran estas obras, ¿no?, que eran las FON, ahí está, las FON 1, 2, la FON 0, 1, 2, 3, ¿no? Luego de estas FON, ¿no?, hubo nuevamente instalaciones de otras FON en, por ejemplo, la Galería Smela en 1976, después en 1979 en la 15avos en la Bienal de en la 15 Bienal de San Paulo. Esto es muy importante, ¿no?, porque es cuando Boyce aparece en América Latina, ¿no?, en Latinoamérica. La Bienal de San Pablo en el año 79, donde Boyce presenta el Brazilian Font, que es un environment de cuatro pilas de fieltro cortadas por un lado en forma de semicírculo, unos semicírculos de unos 60 centímetros, este environment, disculpen, está acá mal, vamos a leerlo. A ver, vamos a explicarlo mejor. Bueno, son cuatro pilas de fieltro, ¿no?, cortadas por un lado en forma de semicírculo, y esto tiene más o menos estas pilas, unos 60 metros de altura. Están colocadas cada una de estas pilas encima de unas chapas de cobre. Cuatro enormes cerraduras, dice el autor. Tiene esta forma, ¿no?, como cuatro enormes cerraduras. Es lógica esta asociación de ideas, ¿no?, para que parezcan cuatro enormes cerraduras. En junio de 1984, el Seibar Museum of Art de Tokio, que participó en forma determinante en la acción 7000 robles, ¿no?, ya lo habíamos visto, esta especie de filtración de los robles a Japón, ¿no?, entre otros. Pero lo que nos cuenta aquí el autor es que se filtraron, ¿no?, algunos de los 7000 robles que estaban dispuestos a ser plantados en Kassel, se filtraron y se terminaron en Japón. Retomo entonces a partir de esa aclaración, dice: en junio de 1984, el Seibar Museum of Art de Tokio, que participó en forma determinante en la acción 7000 robles, 7000 encinas de Kassel, inauguró una exposición que fue costeada por la vasta colección Ulbricht, una colección de obras de Boyce de Düsseldorf, y en cuyo centro se hallaba un environment de estos environment font de pilas de fieltro y chapas de cobre también, ¿no? O sea, estos font finalmente se devienen en estas pilas de fieltro con chapas de cobre que también se exponen, ¿no?, además de en estas locaciones alemanas, en
Latinoamérica en la Bienal de San Pablo y en Tokio, ¿no? En el Seibu Museum. Continúa diciendo el autor de esta biografía. En la exposición Von Hier Haus, que más o menos se puede traducir como a partir de aquí, en septiembre del mismo año, ¿no? En este caso del año 84, Beuys estuvo representado con esta pieza, las Fonts, así como con la instalación Wirtschaft, vamos a leerlo como se escribe, Wirtschaft Suerte, que más o menos, ¿no?, se puede traducir como valores económicos. Entonces, en esta exposición, ¿no?, Beuys participa con la instalación Valores Económicos. Esto último, esta instalación, es otro estante, otra estantería de provisiones escasamente abastecidas, o sea, una estantería bastante vacía con algunas provisiones de víveres procedentes del RDA, ¿no?, del Partido Comunista, tales como harina, margarina, cerveza embotellada, azúcar, café, café de Malta, RDA, dije Partido Comunista de esta versión, ¿no? Dije Partido Comunista y quise decir Partido Socialista, perdón, y no es el partido, sino que es este brazo de acción, ¿no? Perdón. Tales como lo que aparece, ¿no?, aquí en esta especie de estantería de provisiones semi vacía, ¿no? Son algunos paquetes de harina, de margarina, cerveza embotellada, azúcar, café de Malta, guisantes, avena mondada, todo aquello adquirido en las tiendas estatales, ¿no? O sea, esta especie de brazo de acción del socialismo que, bueno, tenía sus tiendas, ¿no?, de distribución en la comunidad de este tipo de provisiones indispensables, ¿no?, para la vida, digamos, ¿no? Una vez más, aquí la provocación boisiana, dice el autor, y nos comenta, ¿no?, dos puntos. Una contraimagen, ¿no? Esto autocrítico también, ¿no? Ya hemos visto bien claramente a qué se refiere con contraimagen, pero también, ¿no?, esta idea, ¿no?, bueno, de una autocrítica de que es año 1984, ¿no?, de que todo socialismo finalmente estaba en decadencia y no había logrado sus objetivos, ¿no?, en torno específicamente a ayudar a la sociedad en sus necesidades básicas, a cubrir sus necesidades básicas. En las paredes, continúa diciendo el autor, ¿no?, de esta exposición, a esto se acompaña, digamos, ¿no?, esto está acompañado por cuadros originales de Otto Dix, Gerd Heinrich Wolfheim, Jacques Adler, Karl Schwetzing, Theo Champion y Peter Ludwig, el círculo de amigos que rodeaba a la legendaria anfitriona dulcedorfiense y mecenas Muderey. O sea, esta exposición está conformada por todo esto, ¿no?, por esta obra de Beuys y obras, cuadros, dice, originales de todos estos artistas. Precisamente, continúa diciendo el texto, en las instalaciones demuestra Beuys, prescindiendo una vez de los contenidos generalmente oscuros, su creciente maestría en la escenificación, ¿no? Esto lo pone entre comillas, escenificación de sus materiales. O sea, una escenificación de lo que eran para él no solamente materiales, ¿no?, sino sabemos que sus materiales es parte esencial de su doctrina. Durante la exposición colectiva, continúa diciendo el texto, que se llamó Art into Society o Society, Society into Art, Art into Society-Society into Art, en octubre de 1974 en el londinense Institute of Contemporary Arts,
Beuys discutía principalmente con el público, ¿no? Eso se trató una acción, en este caso, bueno, dentro de este capítulo de las instalaciones, ¿no? Lo que expuso Beuys en 1974 en la Art into Society, Society into Art, en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres. Le interesaba a Beuys en ese momento, en esa ocasión, hacer visible las fuerzas directrices de una sociedad nueva, ¿no? Así lo decía Beuys. Por esto, como solía hacer en muchas ocasiones, escribía conceptos y diagramas en pizarras y cuando ya no quería seguirlas utilizando, las tiraba al suelo. De esta manera se originó el environment, en este caso llamado Fuerzas Directrices de 1974, que en 1975 se instaló en la Galería René Bloch de Nueva York y al año siguiente fue adquirido por la Galería Nacional de Berlín, un total de 100 pizarras con diagramas y conceptos, 3 caballetes, una fotoproyección y un bastón de viaje. Beuys exhibió constantemente en otros contextos elementos de su obra muy ramificada y véanse sus intenciones, sin embargo, completa en sí misma. El resultado de tales transformaciones debe establecerse predominantemente en el terreno de lo misterioso, oscuro, existencial, del dolor y la muerte. Beuys es un moralista, dice el autor. Induce al espectador o al oyente a concentrarse en sus propias fuerzas, capacidades, esperanzas. Su comprensión antropológica del mundo arranca siempre del hombre con su ser creador que ha de ser puesto en condiciones de configurar su propio futuro, ¿no? Por esto erige contraimágenes, entre comillas contraimágenes, del ser humano. Releo. Por eso erige contraimágenes del ser humano. Por esto habla de la necesidad de ampliar finalmente el concepto de arte para que se haga realidad la plástica social. Bien, vamos a dejar hasta aquí hoy en esta lectura porque es hasta aquí donde tenemos una primera parte de este capítulo, ¿no? Si bien no está dividido este capítulo en partes, es un capítulo de un texto continuo. No obstante, vamos a hacer aquí vamos a dejar hasta aquí esta primera parte, esta primera lectura, para poder continuar en el próximo audio con una segunda parte de este capítulo 13, denominado Las Instalaciones, donde bueno, vamos a ver otros aspectos de este Joseph Beuys, ¿no? Que está siendo relevado en cierto tipo de obras que para el momento en que aparece esta publicación pueden entenderse como instalaciones. Hasta aquí hemos podido ver que la gran mayoría de estas instalaciones, entre comillas, como lo pone el autor de esta biografía, están muy relativas a las acciones, ¿no? Como también hemos visto que las acciones, ¿no?, en general están muy relativas a lo que ahora vamos entendiendo, ¿no?, del capítulo anterior, en este capítulo, como instalaciones. Este ir y venir, ¿no?, es lo que da razón específicamente a este entrecomillado que el autor Stackelhaus, el autor de esta biografía, Heiner Stackelhaus, hace de estas dos palabras en los títulos de estos dos capítulos, ¿no?, tanto de acciones como de instalaciones, porque en realidad es, volvemos a decirlo, una manera de categorizar para poder incluir esto dentro de lo que el arte en ese momento está necesitando y que, bueno, de otra manera no podría utilizar para poder críticamente hablar de la obra de Beuys, ¿no? No se podría utilizar el obrar de Beuys de otra manera si no se categorizaba así para poder de esta forma ya lograr hablar en artes de lo que Beuys había hecho, de lo que había hecho como obras de arte, ¿no? Acá estamos viendo todo esto en ese destino de definición, ¿no? Toda esta idea de instalación, de acción, lo que busca es esa definición de obra de arte. Era
lo que necesitaba en ese, en ese momento de finales de la posmodernidad, ¿no? De finales de los años 80, cuando aparece esta biografía, que necesitaba todavía la crítica para poder hablar de arte, ¿no? Para poder hablar de producción en, de sentido disciplinar en arte. Lo dejamos entonces hasta aquí, continuamos en el próximo audio ya con la segunda parte de este capítulo 13, las acciones.